Amigas, amigos, ya estamos de regreso. No me dirán que no les traje un muy buen programa. Insisto en que todo lo que tiene que ver con cómo nos con estos apegos y cómo nos relacionamos actualmente en la adultez y también en el adulto mayor, cómo se va desenvolviendo y cómo va generando una situación a veces de mucha incomodidad para la familia, es porque estas familias no fueron familias que validaran desde el principio toda la estructura. Y lo que acaba de decir Violeta es muy intenso, esto de que no solamente tenemos que mirar lo que está presente, es decir, el papá, la mamá y los hijos presentes, sino tenemos que ver hacia los ancestros, de dónde estamos teniendo la información a nivel celular. Quiero comentarles que ella escribe lo siguiente: además de la vida, la escuela es un ambiente maravilloso para ejercitar este proceso de tomar, soltar, aprender, desaprender, aprobar, reprobar, ganar, perder. Todo se resume de nuevo a un solo movimiento: vivir, morir. Y como siempre digo, hablar de muertes, hablar de vida. Totalmente. Todo el tiempo estamos muriendo, sí, para poder vivir. De hecho, el aire que respiramos no es el mismo cada que lo hacemos. Claro. Inhalo un aire, exhalo algo diferente y vuelvo a inhalar un aire diferente al que ya había exhalado. Es importantísimo entonces que en la escuela los chicos puedan aprender y puedan tomar en cuenta que el error es un aliado. Claro, darte permiso, yo digo que darte permiso a no ser perfecto. A lo mejor tú has comentado eso. Sí. Dando consulta. Claro. Y todas las alternativas que tenemos actualmente para ser mejores humanos, mejores personas, generalmente nos llevan de regreso a la niñez. Ajá. De ahí nuestra insistencia en que los programas están ahí. Creo, estamos convencidos los que formamos ID, que entonces la escuela es una oportunidad de vida, es una oportunidad donde los chicos pueden ir siendo flexibles con ellos mismos y pueden ir aprendiendo a soltar. Dada que, como bien sabes, la vida tiene ciclos y casi ninguno de ellos los podemos controlar, aunque creemos que sí. El ejemplo de la partida de algún ser. Sí, que cuesta mucho trabajo. Que tiene todas sus etapas y si desde niños aprendemos, por ejemplo, aquí una emoción también tiene etapas. Claro, que y no que hay que dejarlas morir también. Que no voy a estar en el berrinche todo el día. Y si los padres pudieran recordar, porque lo sabemos los adultos, pero no lo hemos practicado y lo olvidamos. Si los padres recordamos que nosotros pusimos lo mejor de nosotros para darle la vida a nuestro hijo, ya de ahí la confianza regresa. Claro. Entonces, generar esta conciencia de que la vida tiene ese ciclo, vida, muerte, de cambios, para que entonces esos apegos se vayan poco a poco practicando. ¿Y cómo se pueden practicar? Pues a acompañar a que un chico no siempre quiera tener un 10. Ok. O sea, son procesos prácticos. Buenísimo. Ajá. No sé. Oye, el costo es una gastritis. Claro. Ah, pero la ganancia, la aprobación de la mamá. Bueno. Entonces, ¿qué tal si hablamos con esa mamá y le hablamos de corazón a corazón y le vamos volviendo a recordar? Claro, que quiere un hijo feliz o quiere un hijo de 10. Que no es la calificación, no es una identidad. Claro. Esto puede ser un ejemplo. No estoy diciendo que no haya que obtenerlo. Claro. Sino que se puede practicar el proceso de qué se siente tener un 10 y qué se siente tener un 7 y qué se siente tener un 6. Y hoy sí pude participar en una clase, hoy no. Hoy pude otorgar un juguete, hoy no lo quiero prestar. Generalmente nos llenan de programas a los niños, los llenamos de programas en donde a trabajar de los valores y les decimos, mira, tú sé compartido. O sea, como que la mayoría queremos una vida ideal. Ajá. Y la vida ideal, sí, ¿qué crees? Todos queremos una vida ideal. Pero la vida ideal tiene esta dualidad. Sí. Ajá. Tú puedes compartir si quieres acá adentro, si tienes. Pero si no tienes, dices, doy lo que puedo dar. Claro. Todos estos procesos que te estoy platicando, Lupita, los trabajamos con los chicos desde que son pequeños, a través de una herramienta que tenemos y hemos desarrollado que se llama lenguaje transformacional. Entonces, desde que llegan con nosotros, ellos escuchan
frases diferentes a las que nosotros escuchamos cuando éramos niños. De qué manera que vamos ayudando a que el programa que el niño va recibiendo no sea limitante, que sea lo menos limitante, que sea que se expanda. Entonces, en lugar, por ejemplo, de evaluarlos a través de lo que yo pienso que me dijo, si está bien o no está bien, le vamos guiando a través de preguntas. ¿Eso qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te resulta atractivo? ¿Te es interesante? ¿Esto que quieres hacer, lo quieres hacer? ¿Para qué? Si llega una emoción, le damos permiso de que esa emoción esté presente y le ayudamos a que vaya modulando, a que la deje morir, que es a donde quiero llegar. Okay. Si aprendemos a gestionar las emociones y aprendemos a que tienen una etapa y las dejamos morir, nos despedimos de ellas a tiempo, entonces vamos a crear, vamos a evitar un programa de sufrimiento. Claro, lo que yo te estoy escuchando entonces es que les permiten vivir la experiencia de la emoción atendiéndola, es decir, la estimulan para que pueda fluir, pero al mismo tiempo le van dando la salida, el sesgo, para que vaya muriendo, para que se desgaste lo suficiente y se termine. Esto y para que las emociones, ¿sabes?, no tengan rebusque. Ok. Porque generalmente muchos adultos pasamos por esa idea de no llores, no puedes mostrarte de manera débil, en fin, claro, un montón de mandatos, ¿no? O los hombres o las mujeres. Sí. Y entonces después condiciones sociales. Estás enojado y lloras. Ajá. Y entonces dices, lloro de enojo. No, y son rebusques y rebusques y rebusques que van intoxicando al organismo y que van intoxicando a la mente. Porque entonces la mente te va diciendo algo falso. ¿Cómo entonces desactivar ese programa en la niñez? Okay. ¿Y con la compañía de quién? De los padres. Hago mucho énfasis en esto, Lupita, porque son los padres y en alguna oportunidad a lo mejor me invitas nuevamente, me estoy autoinvitando con un papá, para que ellos te puedan platicar cómo lo viven. No, sí, sí, ¿cómo sí, lo viven? Ya estamos de acuerdo. ¿Cómo viven esa transformación de, a ver, me hago cargo de mi persona, me hago cargo de mis emociones, y entonces cómo puedo guiar a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, hacia un mundo en donde todo lo que está es perfecto, tiene una razón de existir, es para algo, y ese algo siempre es para bien, aunque suene como a decreto, tiene su lógica. Ajá, entonces, sí, claro. Nacer, morir, perder y ganar forman parte de la vida. Para nosotros es fundamental entonces que los chicos aprendan a soltar. Entonces, con esto también estoy entendiendo que en la escuela también les ayudan a validar a estos padres que no por ser padres no tienen problemas y no cometen errores. Así es. Entonces ahí es honrar a los padres, que es tan importante. Incluso en una terapia con un adulto es muy importante, y lo vemos en terapia, que es muy importante que honren a estos padres. Así es. Sabemos hoy en día, estarás de acuerdo conmigo, que una persona adulta que ha perdido la fuerza de sus padres, o que está molesto con ellos, o que está en alguna situación de conflicto, vive en conflicto, no hay la fuerza para vivir, no existe, porque el origen está con un movimiento interrumpido. Entonces lo que queremos es que las familias puedan estar totalmente fortalecidas y que los chicos entonces aprendan desde muy pequeños a que los padres que eligieron, a los que tienen, son los únicos y los perfectos para ellos, siempre, con todas las historias y la diversidad de las familias que tenemos. Yo te puedo compartir que actualmente tengo sistemas familiares reestructurados, sistemas familiares donde nada más está presente uno de los padres, viudos, en fin. Qué bueno que lo menciones, porque no tiene que ver con una escuela en la que solamente padres de determinado perfil, con un perfil, y eso está muy bueno. Son padres que quieren y que están convencidos que la vida tiene que ver con aprender a qué vine. Claro, que tiene que ver contigo. Que tiene que ver con el interno. Claro, claro. Y una solución de cosas. Fíjate que cuando te escucho esto, me emociona mucho, porque algo que también alcanzo a entender es que ya no tienes tanto problema con la autoridad. Muchas veces tienes grandes problemas laborales porque tienes problema con la autoridad. Tienes grandes problemas para salir adelante y obtener tu éxito porque tienes problemas con la autoridad. Y aquí lo que estoy entendiendo es que eso no va a suceder porque no
no vas, desde antes vas a poder conciliar con este adulto que podría ser un adulto que te está agrediendo, pero que tú desde pequeño tienes cómo darte eso. Cuenta para qué lo tienes de esa manera. Claro. Diste un ejemplo maravilloso. Yo te preguntaría, ¿quién fue tu primera autoridad, no? Claro. O sea, ¿quién es la autoridad? ¿Papá? ¿Mamá? Y volvemos a regresar a esta historia familiar, sí. En donde lo que sí puedo compartir contigo es que los chicos justamente van aprendiendo a empoderarse y entonces van a generar unos jefes que sean equipo. Claro que sí. Oye, a mí me gustaría pedirte que nos digas dónde se puede localizar esta escuela, dónde estás, teléfonos, todo, danos todo. Claro que sí, muchas gracias Lupita, claro que sí. La escuela se localiza en la calle de Canadá 95, Colonia Parque San Andrés, y la página web es www.ateliersaidi.edu.mx. El teléfono es 3095-2177 y un correo de contacto puede ser contacto@ateliersaidi.edu.mx. Mi nombre es Violeta Maldonado, sin embargo tenemos un equipo maravilloso y cualquier persona de las que estamos ahí nos atiende de maravilla. Ajá, pues creo que voy a felicitar a tu mami, a tus ancestros, sí. A tu propia familia, porque que hayas logrado el crear este tipo de educación, que además está con la SEP, ¿no? Está sí. Todo en orden. Sí, no, estamos totalmente incorporados a la Secretaría de Educación. Okay. De hecho, somos de la única escuela en México que ha logrado tener un sistema propio emocional que ayuda a que el sistema, digamos, por el programa general, se refuerce. Ajá. Saidi, perdón que te interrumpa, sí. Me quedé como pensando, Saidi ayuda a todas las pedagogías, pero sí estamos incorporados con la SEP. No, buenísimo. Sí, definitivamente va a estar nuevamente con nosotros la licenciada Violeta. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Los esperamos el próximo martes, 1:00 p.m. Y les mandamos un abrazo fuerte, muy sentido y todo el agradecimiento por haber estado con nosotros. Hasta pronto.